So good afternoon to everyone. Thank you for joining us. My name is Daniela Patiño. I'm from the Water Integrity Network, and I welcome you all to our session, Integrity and Water Service Provision, Tools and Experiences for Water Utilities. This session is convened by the Inter-American Development Bank and the Water Integrity Network. With that, we aim to continue positioning Integrity in Water Service Provision, since utilities play a key role in cities by providing water and sanitation services. However, the lack of integrity directly threatens their performance, efficiency, and long-term sustainability, among others, by increasing financial costs, reputational and legal risks, and ultimately by reducing the quality and availability of services. In order to manage these challenges, we from the Water Integrity Network and from the Inter-American Development Bank have developed a series of tools that can help utilities implement different mechanisms to assess, prioritize, and address integrity risks. Throughout the session, experts from the Inter-American Development Bank, from Aqua Rating, from the Water Integrity Network, and representatives from different utilities will bring their experiences to implement better integrity management practices within urban service providers. This session will be divided in three big sections. The first one of them will be an introduction in which we will discuss about integrity management within urban water service providers. Afterwards, we'll have a session with two key presentations in which we will discuss tools to assess and prioritize and address integrity in water service providers. And finally, we will have a panel discussion with representatives of three utilities in Latin America who will explain us their experiences, their challenges, and opportunities fostering integrity within urban service providers. And finally, we will have a section of questions and answers. If you have any comment or if you have any question, please feel free to use the Q&A chat box in the bottom of your screens. And at the end of the session, we will do our best to answer all the questions or the comments you may have. So to start, I would like to give the word to Marcello Asani, the lead water and sanitation specialist from the Inter-American Development Bank, who will give a presentation about integrity management within urban water service providers. Marcello, the floor is yours. Thank you very much. Thank you, Daniela. I'm going to try to share my screen. If you can confirm that you can see the presentation. Yes, we can see it. Can you put full screen? Yeah. Perfect. First of all, thank you, Daniela, for the introduction. We all know, I think, that one of the most relevant lessons from all the reforms implemented in the water and sanitation sectors for the last 20 years is the importance of information management, transparency, good governance practices, because it turns out that there are key and direct determinants of service efficiency and effectiveness. Utilities, especially in urban settings, play a key role in this. However, at present, integrity management is quite a challenge for many utilities in the world, especially when there are no clear norms or regulations on the issues. Utilities must find ways to work on these independently. Incentives are an issue, a lack of, and often a champion is needed to work on it. Luckily, there are now different systems and tools that allow evaluating the integrity performance and identify opportunities for improvement. We know many of them. We know IBNet, for example, the International Comparison Network for Water and Sanitation Companies. We know the ISO norm on anti-corruption. But today, in this session, we will dig more into a number of existing tools developed by WIN, in coordination with other actors and by the Aqua Rating system. Now, why it's so important to keep on working on this? In developing countries, we know that corruption can increase the cost of obtaining a connection to the drinking water and sanitation network by 30%. At the same time, we know that the cost of production could be reduced up to 60% by limiting corruption. I'm sorry, now, Marcello. Yes. We are just seeing the first slide of your screen, and it's not presenting the full screen. I don't know if you have. Oh, really?
Now we see the other, now we see the other screens, but it's not in full screen, but in the normal presentation. Okay, you know what? If it's not a problem, let's carry on like this. I know it's not very nice, but unfortunately, if I put full screen, I think you don't see when I pass on the slides. Okay, perfect. So that way it's perfect. We see your second screen. Thanks, I appreciate it. Now, here on the slide, you can now see that Wynn estimated that every 10% of the investment that is lost due to corruption could imply annual losses for the sector for more than $75 billion. Why is this number so relevant? Because this happens in a context in which it's estimated that $114 billion annually are needed to meet the SDGs on water and sanitation. Just do the math. And these numbers are not random. Actually, we just finalized a quantitative study with the Water Transparency Institute that shows that by improving integrity and transparency practices in the water and sanitation sector only in the Latin American and the Caribbean region, we could save up to 15% of what is spent in the sector. Now, how do we do this? How can urban utilities reflect and learn from and act upon their integrity level? Now, in 2015, we started a sort of like an initiative with the goal of supporting sectoral actors in designing and implementing mechanisms and practices on integrity. And we placed utilities at the center, and we keep on focusing on them. But we also realized that to make changes sustainable, it is necessary to work within the whole integrity sectoral ecosystem. And what action can be taken? Well, first of all, we feel that working on assessments and also identify action plans is key, is essential. It's essential also to strengthen information, transparency, and management systems and communication mechanisms towards the users. And last but not least, knowledge generation. This is something that I will talk about later. In this journey, in this initiative, we had the pleasure to work with several actors, such as Wynn, for example, and CWI and SEWAS, to implement and, when necessary, to develop new tools to work on integrity. And we did so throughout the region, really throughout the Latin American region. Now, I will go very quickly. Based on the work that we have done, I wanted to give you a very brief example of how a utility, an urban utility, what an urban utility can do to boost integrity. First of all, aqua rating certainly provides a very powerful tool to assess the utility performance level and to identify transformational actions. Now, in this particular utility, which is a utility in Ecuador, thanks also to all this work with aqua rating, the utility decided to place transparency and accountability at the base of corporate governance. So this is a key action that a utility could take. Now, thanks to the tool developed by Wynn, this utility also worked on identifying integrity risks and opportunities, finding ways to act upon them. They invested in public accountability through, for example, public consultations, presentations, and publications. They used, and this is very interesting, innovative ways to reach the community, improved information communication through community theater, for example, and through better billing, very important issue. And they also invested in information and communication technology to improve the communication internally and with users. Now, these are all things that an urban utility could do to push this integrity agenda. And I would like to stress the role that integrity tool, like integrity tools, such as the ones that we are presenting today, can play in all these. In the case of Ecuador, it was interesting to notice that other sectoral entities also were working in a parallel way
on the issue of integrity. For example, one of the main financing institutions in Ecuador at the same time and the regulatory agency were working on that at the same time. And this is very important to get a systemic change. I'll give you a very, in 2 minutes, like a very quick another example. We're working together with three key players in the water and sanitation sector in Paraguay, not only with the utility, not only with the operator, but also with the policymaker and the regulator to achieve really a better coordination and improve the management of the service in general, but strengthening the principles of integrity, transparency, accountability, participation, and anti-corruption practices. Now, this is an interesting case because the utility, through the application of the integrity tool, not only is trying to improve its own practices, but is also creating a coordination mechanism with the regulator and the policymakers. Now, in order to close, and I'm very sorry here because I had amazing special effects with these slides, but I will not be able to show them to you. But anyhow, I would like just to reiterate once more the need to invest on knowledge and a new culture of integrity. For that, as multilaterals and as supporting institutions, but also at the utility level, it is crucial, first of all, to talk about it. We need to organize events. We need to publish information from the bottom and from the top. We need to capture data and experiences and publish them. We need to disseminate this information. This is a blog line that we created on the issue, oftentimes in partnership also with WIN. We need to keep on studying the issue from a qualitative but also from a quantitative perspective. These are two studies that we are developing at the moment. And last but not least, we need to keep on working to create and improve tools that can facilitate the discussion for utilities and for also other sectoral actors, such as the toolbox that WIN has been promoting, and the aqua rating focus analysis on integrity that will be presented today. With this, I stop. Thank you very much for this space, and I'm sure that we will have a great follow-up discussion. Thank you. Thank you very much, Marcello, for a very interesting presentation. I think you really introduced all the topic and all the work that is being done, that it has been done by the Water and Sanitation Division in the bank, but also the work that we have been doing jointly with WINDAM, with other partners in the sector. I think it was very interesting that you touch upon the power or the role that utilities have, not as independent stakeholders, but as part of this multi-stakeholder work that we must do in the water and sanitation sector to really promote integrity and to really guarantee the access to all to water and sanitation. So that being said, and you already touched upon that, on the key tools that have been developed and how this can help utilities, but other stakeholders and policymakers make decisions on how to prioritize and address integrity. So that being said, I would like to give the floor to Barbara Schreiner, who is the Executive Director of the Water Integrity Network, and who will explain a key tool we have developed from WIN, that's the Integrity InWash or the InWash tool. So Barbara, the floor is yours. Thank you very much. Great. So thank you very much, Daniela, and greetings to everybody who is listening in on this session. I'm going to talk a little bit about InWash, but with a particular focus on one element of the InWash tool that we have developed. Just to building on what Marcelo has already said, integrity risks are very high in urban water and sanitation utilities. We're talking about a situation with natural monopolies, with technically complex projects, with high initial capital and maintenance costs, large teams of pieces of people, often fragmented governance and accountability relationships. So they're in a sense a breeding ground for corruption and integrity risks. On the flip side, we know that integrity, improved integrity, is actually a driver of utility in performance.
It's associated with increased efficiency, with higher employee satisfaction and engagement, and with improved compliance. So integrity is a really critical element of utility management. And as Marcello said, a number of tools now available. One of them is the InWash tool, which we developed with support from the IDB, and which is intended to improve integrity management in water and sanitation utilities. And it has three separate linked steps: an assessment part, an integrity change management process, which is really the application of the integrity management toolbox that Marcella referred to, and then an evaluation process to look back and say, so what happened as a result of it? And I'm going to focus on the assessment part of the tool at the moment, which is a diagnostic assessment tool, and it's intended to produce evidence on the integrity preparedness of the water utility. And that enables then that one can monitor and improve integrity practices and see what's improved and what hasn't improved. And the entire intention is to improve reputation, creditworthiness, and very fundamentally to improve performance. So the assessment tool itself is based on five integrity risk management principles, which are intended to guide organizations in creating an integrity management approach to minimizing risks. And those five integrity risk management principles are around the control environment, around risk assessment, around integrity controls, around corrective action, and around monitoring. And those five integrity risk management principles are broken down into 16 indicators, which provide a minimum set of processes and practices in order to prevent or to significantly reduce integrity risks. Those 16 indicators themselves are based on 58 components, which is a checklist of elements that enables one to evaluate the fulfillment of the indicators. And in running the assessment process, essentially what there is, first of all, working with the utility, a detailed introduction of the tool and the assessment process so that they understand what's happened. Then there's a process of data collection, and that is up to the utility. Against those 58 components, there's information that needs, data that needs to be collected. And then one goes into a process of independent review of the verification of the data. So for example, if one of those elements is there a conflict of interest policy, it's not sufficient for the utility simply to tick a box and say, yes, there is a conflict of interest policy. They have to actually provide the document as the supporting documentation. The independent review then checks the documentation and verifies that that exists. The next step then is a validation workshop, where the results of the independent review are discussed with the management team, gaps, issues resolved, discussed, sorted out, and the results are then finalized. And that is the conclusion of the assessment process of the InWash tool. And there we go. So this has been applied in three pilots in utilities with different sizes, different populations, governance, corporate governance arrangements, et cetera. All in all, there's been very positive feedback from the utility management teams. It's a highly effective tool for identifying strengths and weaknesses, and it helps to identify actionable results, whether it's around adopting an integrity management strategy, finalizing and approving a code of conduct, incorporating anti-corruption provisions in tenders, or improving the transparency of job of recruitment processes, et cetera. And in the process, there have been no major gaps identified in terms of the key measurements. So we're pretty satisfied that those 58 components, those 16 indicators, actually give a really good picture of what is going on there. And it's also suitable for self-evaluation and to be used as an external accountability mechanism. So it's actually quite a nifty tool that has been developed. And then, of course, we realized that there was significant potential for synergy with aqua rating. Aqua rating has been widely applied and is under revision. Here we have an integrity assessment tool that's been tested and tried and fills a very important gap, as we have shown through our pilot applications. Obviously, to align it with aqua rating, there were specific adjustments that would be needed, but aligning it with aqua rating seemed to be an enormously important opportunity for us to take this tool forward and give it sort of greater uptake and greater impact. And that
is the whistle-stop tour around the InWash assessment tool. Thank you very much, Barbara, for your presentation and for explaining in detail the assessment tool and also the whole InWash that we have developed from Win, and also for giving the space or giving an introduction also to the presentation that Francisco is going to give about the work we have been doing with accurating to create this focal analysis. So that being said, Francisco, I will give the word to you to explain a little bit in detail the accurating and also the focal analysis. Thank you very much. Thank you very much, Daniela. Good morning. Hola to todo el mundo. Voy a pasar al español. Y sí, como han anunciado Bárbara y Daniela, yo les voy a contar esta herramienta que hemos diseñado como una extensión del producto AquaRating, que es conocido por su principal enfoque, que es atender a las necesidades y a las demandas de las empresas y de las instituciones en el sector de agua y saneamiento. Y bueno, es una de las características también de AquaRating, que tiene como objetivo principal el profundizar en un conocimiento integral y fiable de todo lo que implica la gestión de las empresas de agua y saneamiento y la prestación del servicio, pues está en permanente evolución y ya se ha aplicado en todo el mundo en más de 100 empresas y en un buen número de países, no solo en Latinoamérica y Caribe. AquaRating en su origen se enfocó en esa caracterización precisa y fiable de las empresas como mejor forma y casi la única de plantear una transformación eficiente y sostenible de las empresas. Ese conocimiento de la madurez y el desempeño y su integración. Y consolidado ese sistema y aplicado en todo el mundo, lo que se planteó es cómo mejorar ese acercamiento a los problemas y a la necesidad de las empresas. Y se desarrollaron lo que llamamos análisis focalizados. Y se atendieron a los temas más prioritarios: pérdidas de agua, innovación, cambio climático, continuidad de negocio, género e inclusión y, como no, integridad empresarial. Entonces, integridad empresarial ya forma parte del catálogo de estos nuevos sistemas, nuevos productos, análisis focalizados que tiene AquaRating para acercarse mejor al conocimiento y a la valoración de las empresas y de aquello que condiciona su servicio y su desempeño. El análisis focalizado de integridad empresarial, como ha explicado Bárbara y Marcelo, se desarrolló en colaboración con WIN, no podía ser de otra forma. Y desde el principio planteamos cómo construir una herramienta que fuera válida, que aprovechara todo el universo AquaRating y toda la información y toda la filosofía que hay detrás de AquaRating, con ese enfoque amplio que lo que hace en un análisis focalizado, en cualquiera de los análisis focalizados, es valorar tanto las prácticas que se vienen aplicando y que están consolidadas en mayor o menor medida, y todas las evidencias de los logros consolidados como consecuencia de la aplicación de esas prácticas. En este caso, en todo lo relativo con la integridad empresarial. Los análisis focalizados se construyen siempre sobre una estructura que llamamos focos. Y en el caso de integridad empresarial, se construyó sobre 6 focos. El primero, que lo que hace es valorar el marco general de gestión de la integridad en la empresa, desde sus planteamientos y políticas estratégicas a sus prácticas de gestión de recursos humanos, de aprovisionamiento y todo lo que de alguna forma constituye la gobernanza en la escala más amplia de una empresa. En segundo lugar, se valora la existencia y tipos de códigos de ética y conducta, así como las políticas de denuncia y reclamaciones en lo que se refiera al incumplimiento de este código.
En tercer foco es para valorar las políticas de transparencia y reporte, difusión de la información, atender a todas las solicitudes y peticiones de información que haya y, de forma proactiva, el poner a disposición de todos los ciudadanos, clientes y usuarios. El cuarto foco lo que hace es valorar la monitorización, tanto desde agentes externos como internos, de todo lo que está vinculado con la integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción. El quinto va directamente a la valoración de los logros, lo llamamos resultados, y utiliza como no indicadores cuantitativos de la fortaleza de la empresa en cuanto a todo lo que construye su integridad empresarial. Y en último lugar, aunque tuvimos dudas de si incluirlo o no, lo que hicimos fue poner un foco en valorar las políticas de compromiso y de alineación de la empresa con los paradigmas sociales y ambientales. Y habrá quien piense que no está tan directamente ligado con la integridad empresarial, pero nos pareció, desde nuestro punto de vista, que sí que había que incluirlo con el peso que correspondiera. Aquarating y el análisis focalizado de integridad hace una evaluación mediante la aplicación o el análisis del orden de 120 prácticas y unos pocos indicadores cuantitativos. Lo que hace es asignar un valor, un rating, a cada uno de esos elementos individuales, a cada uno de los 6 focos que he dicho y al conjunto. Es como dar una cifra que evalúe el conjunto y cada uno de los focos. Desde luego, forma parte de la filosofía de Aquarating el incluir en las valoraciones la fiabilidad, la precisión de cada uno de los elementos que se emplea para la evaluación. En el caso de indicadores, sea la fiabilidad de los variables en las prácticas de su aplicación. Es una guía de referencia para todas las iniciativas de mejora, puesto que es un catálogo de buenas prácticas con su valoración de la importancia. Este análisis aprovecha toda la información que se haya podido recopilar y aplicado al aplicar Aquarating, con lo cual es una forma de optimizar los recursos. Utiliza una herramienta amigable y sencilla de captura de información y de evaluación, y desde luego está documentado y disponible los documentos para quien los precise, como el resto de los análisis focalizados, y está de aplicación disponible y testada, como han dicho. Y por mi parte, nada más, darles las gracias por la atención y quedo pendiente para cualquier duda o pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Thank you very much, Francisco, for your presentation, and also Barbara for your presentation about the tools. So with this, and also wanted to take advantage of this session to kind of launch this focal analysis we have been doing with the Aquarating of the Inter-American Development Bank, and which we are actually pilot testing in some utilities in the region. So that being said, now I would like to give the word to Marcos Mendiburu. We're going to continue with a panel discussion with 3 utilities in Latin America to exchange their experiences about their challenges and opportunities fostering integrity within urban service providers. The panel will be held in Spanish, so if you have the service of translation, we will ask you to switch it to English, and then I'll give the word to Marcos, who will present our 3 panelists and who will moderate the panel. Thank you very much. Buenos días, buenas noches a todos y todas. Es un placer estar con ustedes aquí. Como bien dijo Daniela, esta parte de la sesión va a ser en español. Vamos a tener 20 minutos para escuchar de colegas de diferentes prestadoras del servicio de agua potable y saneamiento de 3 países sobre las fallas de integridad, los riesgos de corrupción y cómo han venido aplicando estas herramientas que presentaron previamente tanto Bárbara, Marcelo y Paco. Así que me gustaría presentar en orden de cómo van a ir las intervenciones. Marcelo Rogora es el director de integridad de AISA, de Agua y Saneamientos Argentinos, aquí en Buenos Aires. Luego María del Pilar Hacha, que es la secretaria general en la Gerencia General del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima,
Cedapal, y finalmente José Luis de la Vega Villega, que es el director de evaluación y control en la Comisión Estatal de Agua del Estado de Querétaro en México. Vamos a empezar con Marcelo. Y la idea, Marcelo, es que nos cuentes brevemente cuáles son las especificidades, las particularidades del sector de agua y saneamiento que son más propensas o más proclives, digamos, a riesgos de corrupción, a fallas de integridad en base a la experiencia de AISA. Y también cómo han venido aplicando algunas de estas herramientas que mencionó previamente WIN, o mencionaron WIN y el BID, ya sea el Aqua Rating o el diagnóstico de integridad para mitigar estos riesgos que se mencionan. Bueno, Marcos, buenas tardes, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer también a WIN, a CIWI y al BID por esta oportunidad hermosa que nos dan de participar de este evento tan importante. Bueno, en particular, AISA es una empresa que presta servicios a aproximadamente 14 millones y medio de habitantes, y para nosotros la integridad y la transparencia y el manejo y la gestión, digamos, de estas cuestiones son fundamentales. Hemos identificado los riesgos de integridad de nuestra organización. En primer lugar, hemos trabajado con el Consorcio por la Integridad, que integra WIN, CIAT y CIWI, y estamos trabajando, digamos, muy fuerte con ellos. Primero, en la identificación de los riesgos a los cuales la empresa justamente está expuesta, y después también actualmente en el monitoreo y en la evaluación de esa matriz, que es fundamental para que esa matriz esté viva y para que podamos lograr una gestión con los estándares de ética y de integridad que la alta dirección se ha propuesto. Y en este sentido estamos actualmente trabajando en una herramienta, una herramienta online que tiene que ver, la pandemia justamente nos ha hecho repensar de algún modo también cómo podíamos trabajar y cómo podíamos hacer el seguimiento de esta gestión, con lo cual estamos trabajando con el Consorcio por la Integridad en una herramienta online, nos va a permitir poder tener la interacción con todas las áreas de la organización y de esa manera poder bajar a tierra y poder identificar cuál es el estado de cada mitigante, cuál es el estado, cómo ha venido funcionando cada proceso y cada mitigante, digamos, que la matriz y en particular los riesgos de integridad identificados nos presentan como desafíos hacia futuro. Algo muy importante que les quiero contar. Nosotros estamos en un proceso en donde estamos dando una apertura a la integridad, es decir, estamos más allá de los núcleos duros que identificamos dentro de lo que es las variables de integridad. Nos parece fundamental apuntar a dar una mirada un poco más amplia del concepto de integridad, abordando la transparencia, abordando la participación ciudadana como un elemento muy importante, y está incluso muy importante para este tema que nos está ocupando, que son los riesgos. Porque en definitiva, a ver, les cuento, AISA hace muy poquito tiempo, hará 2-3 meses, publicó, digamos, y hoy en día está en su página web corporativa, una herramienta que tenemos que se llama AISA Data. AISA Data tiene 4 ejes fundamentales: integridad y transparencia, participación ciudadana, datos abiertos y transformación digital. Una herramienta que busca incorporar la mirada del ciudadano, del usuario y también de la ciudadanía en general a la gestión de la empresa. Tiene que ver con un concepto de rendición de cuentas, tiene que ver con un concepto de participar a la ciudadanía de los procesos activos que la empresa está realizando. Y a nosotros es muy importante esta herramienta, porque justamente cuando hablamos de riesgo de integridad, no solamente tenemos que focalizar en los procesos y en los mitigantes. También otra fuente muy importante para nosotros para poder identificar riesgos que tal vez salen de esa matriz tiene que ver con el contacto con la ciudadanía, tiene que ver con la posibilidad de que el ciudadano, a través de transformaciones digitales como aplicaciones, bots y demás, el contacto directo, digamos, a través de esta aplicación que permite al ciudadano también hacer reclamos, hacer incluso sugerencias, tiene también la posibilidad de la georreferenciación, en donde se puede a través de esa aplicación hacer una consulta al particular. Hemos abierto a través de esa aplicación un panel de obras. AISA hoy en día tiene aproximadamente más de 800 obras, algunas están en planificación, otras están en etapa de adjudicación, otras
ya están en ejecución. Y es muy importante esa interacción con la ciudadanía, no solamente para rendir cuentas, sino para que nos sirva a nosotros como una fuente también de identificación de riesgos. Porque el ciudadano a través de esa aplicación puede, hasta incluso a través con una georreferenciación, con una foto, puede enviarnos una consulta sobre una obra en particular, sobre situaciones que están pasando en una obra en particular, que tal vez desde un proceso o tal vez desde un escritorio, la empresa no tiene posibilidades de verlo. Entonces es muy... vendría a ser, digamos, los ojos vivos de la empresa en la calle. Con lo cual, sumo esta herramienta, ahora en el chat, si quieren, voy a poner el enlace como para cualquiera que esté interesado en ingresar, pueda ingresar a esa herramienta, y serían como nuestros ojos vivos justamente para complementar todos los trabajos que venimos haciendo para identificar riesgos y mitigarlos, a través de la participación ciudadana y a través de la gestión de los datos abiertos. Toda esta información que AISA tiene en esta herramienta tiene un formato de datos abiertos, justamente porque nos interesa que la ciudadanía participe, nos interesa que la ciudadanía también de algún modo nos interpele y nos comente, nos cuente cuál es la experiencia que ellos, cuál es la visión que ellos tienen desde la tierra, digamos, misma, desde el lugar mismo, desde los territorios donde AISA presta servicio, sobre las acciones de la empresa. Gracias, Marcelo. Muy, muy interesante lo que nos estás compartiendo. Creo que evidentemente la participación ciudadana, y Wynn lo plantea en ese mural o muro de integridad con una de las cuatro dimensiones, es clave para la integridad. Y la importancia de innovar también en la integridad creo que es importante, y lo que acabas de mencionar de datos abiertos, de estas plataformas, de cómo la ciudadanía puede usar las nuevas tecnologías para interactuar en temas de integridad, lo que es un área, digamos, que va a seguir profundizando hacia futuro. Le paso la palabra a María del Pilar para que nos cuente desde Lima cómo ve, cuáles son las particularidades del sector en relación a riesgos de corrupción allí y la experiencia que ha tenido CEDAPAL con estas herramientas que se presentaron previamente, donde el área de integridad ya tiene un poco más de años que en el caso de AISA, tú decías de 2019, pero en el caso de CEDAPAL ya tiene unos años más. Así que adelante, María del Pilar, por favor. No te escuchamos, María del Pilar. Tienes que activar el micrófono. ¿Se escucha? Ahora. Buenos días. Buenos días, es un gusto saludarlos desde Lima, Perú. Estoy a cargo de la Secretaría General en CEDAPAL y encantada de compartir, digamos, estas experiencias que tenemos en CEDAPAL. Ha existido en CEDAPAL una oficina de prevención del fraude, pero también se han adoptado muchos instrumentos en temas de integridad y todo ello. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamientos es el sector al cual está adscrito CEDAPAL, y también nosotros, o sea, en ese aspecto, también estamos, somos una empresa del FONAFE, Fondo Nacional de Financiamiento de Actividad Empresarial del Estado, a la cual también le brindamos toda la información y nos hacen toda la supervisión y el monitoreo. El ministerio como tal, bueno, tiene muchos organismos públicos adscritos, en todo lo que es vivienda, construcción, y siempre hay un tema de riesgos en todo lo que es lo clásico, los aspectos comerciales, logísticos. También que me parece que hay unos retos respecto a alta rotación también de funcionarios. En lo que se refiere a CEDAPAL, digamos, agradecemos mucho todo este trabajo conjunto que hemos iniciado con Wynn, con el apoyo del BID, para lo que ha sido todo lo que es el mapeo de estos riesgos en la empresa, ¿no? Entonces, ahí hay unos temas que nosotros estamos viendo de cómo una empresa que brinda un servicio esencial de agua y saneamiento, cómo hacemos para mitigar estos actos de corrupción en lo que es compras de bienes, de servicio, de conexiones clandestinas, de algunas ventajas en la facturación del agua. Siempre algunos ciudadanos también quieren pagar menos, sean ciudadanos, personas naturales o jurídicas, a empresas grandes también. Todo ello siempre esto significa
establecer mecanismos para hacer de esto una mitigación y controlarlos. Hay temas también que se vinculan con lo que es desde la alta dirección ha habido por ese motivo un impulso a lo que es el fortalecimiento de la integridad, y desde este año se adoptó a nivel del directorio la creación de la Oficina de Cumplimiento Normativo e Integridad Institucional. Entonces, no es solamente el cambio de un nombre, significa también establecer mayores retos a lo que era la Oficina de Prevención del Fraude. En este sentido, digamos, concuerdo con lo que ha señalado el colega anterior, de que tenemos que ampliar este concepto de integridad, de innovarlo, de ver cómo hacemos que se alinee a otros aspectos sociales, ambientales, de participación ciudadana. Entonces, si nuestra tarea es hacer todos nuestros procesos más transparentes, de mayor llegada a los ciudadanos, solamente tendríamos que dirigirnos a nuestros clientes, aquellos que los pagan nuestros servicios. En este caso, un tema de ejemplo es que a partir de la pandemia nos hemos tenido que dirigir a los que no son nuestros clientes, a ciudadanos que no le pagan a SEDAPAL, pero que hemos tenido que brindarle, por ejemplo, un servicio de distribución de agua gratuita. Pero en todo ello también significa esto, desafíos a lo que es los aspectos de integridad, cómo hacerle llegar agua con calidad a aquellos clientes que incluso no pagan por el servicio, y por eso esto, dentro de nuestros indicadores que también hemos tenido en esta utilización de las herramientas de AquaRating, con lo que ha sido nuestra nueva y flamante equipo de cumplimiento normativo, hemos salido con buena evaluación en varios de ellos factores, por ejemplo, en el principio 1 sobre entorno de control, hemos obtenido un 100% porque se cuentan con estos documentos formales de código de ética y principios, o sea, todo está muy bien formalizado. También hemos tenido buena evaluación en lo que es la evaluación de los riesgos, porque hay un sistema de denuncias externo. El sistema de canal de denuncias ya lo teníamos, pero a partir de los últimos meses se cuenta ahora con un servicio tercerizado justamente para promover que exista más objetividad, imparcialidad en todo lo que son, respetando el anonimato, el debido proceso y todo, y confidencialidad. Tenemos que también, por supuesto, en otras áreas nos falta mejorar esto, en lo que es estos aspectos que para mí es vital, que exista más transparencia, porque como dice el adagio, a mayor transparencia, menos posibilidades de riesgos de corrupción. Y vinculado a lo que es la rendición de cuentas y mayor participación de los ciudadanos. Consideramos que, por ejemplo, desde la PCM, que es la Presidencia del Consejo de Ministros, que existe una normativa para hacer declaraciones juradas de intereses, esto, si bien lo cumplen los funcionarios del Estado y de las empresas públicas, como nosotros somos una empresa pública, pero con régimen privado, no solamente es el hecho de cumplir con llenar un formato de declaración jurada de intereses, sino también cómo aprovechamos mejor esta data, por ejemplo, que las gerencias logísticas utilicen la data de los funcionarios para saber si son socios o accionistas de otras empresas o si sus parientes lo son, porque han habido casos que se han hecho públicos de otros ministerios que es grave que se contrate, por ejemplo, a la empresa de un viceministro o algo parecido. Entonces, creo que ahí hay un reto que tenemos que nosotros desarrollar, implementar para aprovechar esta información que se genera cuando el funcionario presenta su declaración jurada de intereses. Y otro tema que también vemos para mejorar lo que es la transparencia y la participación ciudadana es que esas personas que son población vulnerable y que no son nuestros clientes también tengan la posibilidad de hacernos llegar sus quejas, sus reclamos, de, por ejemplo, si recibieron bien a la hora la programación de la distribución de agua gratuita o de otros servicios que también brinda SEDAPAL, ¿no? Creo que esos son algunas de las
posibilidades de mejora continua y también, por supuesto, una mayor difusión. Toda la información que se está publicando nosotros en el portal web, también tenemos algunas informaciones en sistema georreferenciado. Esto, tratarlo de hacerlo más fácil, más amigable al ciudadano y a las personas que no tienen todo el conocimiento informático, por ejemplo, para poder esto, que puedan entender y comprender y tener acceso a la información. Finalmente, en todo lo que es integridad ética, hay un tema personal, tema cultural, que por supuesto muchas veces cambiar el chip cultural es lo más difícil, ¿no? Pero en todo ello esto, tenemos que ver cómo sensibilizamos a tanto a los funcionarios como a la ciudadanía en que el acceso, para que utilicen los servicios de agua y saneamiento en forma transparente, respetando a los vecinos y sobremanera que sea un tema también transversal en todo lo que es la gestión, operación técnica, comercial de la empresa. Eso es lo que quería compartir en primer. Muchísimas gracias, María del Pilar. Le vamos a pasar la palabra ahora a José Luis, entonces, de la Comisión Estatal de Agua de Estado de Querétaro. Y José Luis, además de escuchar la experiencia de CEA con las herramientas que se mencionaron, me gustaría agregar una pregunta a tu intervención, que es, dado tu rol como director de control y evaluación dentro de la empresa, ¿por qué es importante gestionar la integridad? ¿Cómo se inserta la integridad en el funcionamiento de la empresa? Gracias, José Luis. Sí, muchas gracias. Antes que todo, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas y todos. Buenos días desde acá de Querétaro. Reciban un cordial saludo de los 1,666 empleados que orgullosamente conformamos la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro. En este organismo proporcionamos servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento a poco más de 2 millones de habitantes en 17 de 18 municipios del estado. Atendiendo a la pregunta de Marco, pues nosotros compartimos con ustedes que identificamos a la integridad como una forma de actuación en todos los procesos, en procesos administrativos y sustantivos, por todo lo que implica proveer estos servicios en una zona de muy baja disponibilidad de agua. Sabemos lo costoso e importante que es el proveer estos servicios con calidad, de forma asequible, continua, salubre, sostenible y sustentable, ya que de ello depende el desarrollo económico de Querétaro. Y lo más importante, de ello depende la salud de las personas que viven cerca de los cuerpos de agua que reciben aguas tratadas. Compartiendo un poco más sobre la experiencia, pues nosotros compartimos con todos ustedes que la administración de los recursos de manera transparente, la rendición de cuentas, involucrando a la ciudadanía, es fundamental para que los actos de corrupción, las prácticas, pues como en este caso, todo lo que tiene que ver con el uso indebido de recursos o con el clandestinaje, en el caso de nosotros, que es lo más que nos puede impactar, todo ello, pues obviamente, requiere de una gestión óptima. Para nosotros, además, significa un compromiso con la ciudadanía. Y ese compromiso se basa precisamente en que nosotros administremos y rendamos cuentas con de los recursos financieros, humanos, y en general, lo más importante, del recurso hídrico, con honradez, economía, eficiencia, eficacia y transparencia, en apego al marco normativo que parte de leyes de orden federal, estatal y algunas municipales. Todo ello con cuidado del medio ambiente. Nosotros partimos en este caso de la implementación de buenas prácticas. En lo general, tenemos un presupuesto basado en resultados. Contamos con la implementación del control interno institucional. Contamos también con mecanismos de transparencia, como lo es un portal, la unidad de transparencia, el comité de transparencia. En la implementación de mejores prácticas, como lo es COSO, el marco lógico, la metodología, innovación tecnológica, la mejora de nuestros procesos de manera continua, aplicando Business Process Management. Todo ello en búsqueda de proveer mejores servicios, mejores trámites a la ciudadanía. Una de las mejores prácticas que nos ha favorecido
Y con esto yo agradezco bastante al BID y a WIN por favorecernos con la implementación de la herramienta de integridad. Esta herramienta de la integridad nos facilitó y nos favoreció para evaluar si estas prácticas que hemos venido aplicando han favorecido o no la transparencia, han favorecido o no la comunicación con nuestros ciudadanos, con nuestros usuarios. Lo que fue la pandemia, lo que estamos viviendo ahora, puso a prueba la resiliencia de este organismo, que fue favorecida precisamente a partir de la implementación de estas prácticas. La herramienta de la integridad, recordarás, Marco, que fue, pues, nos evaluaron con el uso de tecnologías que estaban ahí, pero que no habían sido requeridas porque del día a día, pues siempre las reuniones eran presenciales. En esta evaluación de la integridad, pudimos identificar aciertos, pudimos identificar áreas de oportunidad, como lo es en este caso lo que es la implementación del código de conducta. Considero que es una de las herramientas fundamentales para nosotros. No sé si con ello contesto a tu pregunta, Marco. Me encantaría platicar, por ejemplo, de los riesgos que nosotros hemos administrado desde 2015, como lo es, en este caso, la imagen del organismo, la entrega de agua potable, los niveles de eficacia en trámite, los niveles de servicio en abastecimiento de agua potable, la situación financiera, la administración de crisis y riesgos de corrupción. Prácticamente esta administración de crisis nos favoreció para enfrentar el COVID de manera muy, muy ágil y muy contundente, poniendo a salvo la integridad física de nuestros colaboradores, así también la salud de las personas y de los usuarios a los que nos debemos. De igual manera, aplicamos prácticas de descuento y de no cortes para que la ciudadanía tuviera agua todo el tiempo. Y el mayor desafío en la implementación de las acciones de integridad prácticamente ha sido el cumplimiento de distintos ordenamientos de ley y normativos en la operación del día a día de cada empleado de la SEA, sin que ello sea una carga adicional de trabajo y que además aporte al cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores establecidos para el organismo. Lograr que la actuación de todas y todos sea parte de nuestro trabajo, parte de nuestra cultura laboral. Quisiera describir varios detalles de las herramientas metodológicas y tecnológicas, pero pueden contar con mi correo para intercambio posterior. Muchísimas gracias a todas. Gracias, José Luis. Nos está quedando muy poco tiempo antes del cierre de la sesión, así que le voy a pasar la palabra a Daniela. A mí también me quedaba una pregunta pendiente para ustedes, que era cómo hacer estos cambios sostenibles, un poco lo que Marcelo presentó, mencionó en su intervención, ¿no? Porque a veces depende mucho del liderazgo, de quién está al frente de estas empresas en su momento, pero cómo hacerlo sostenible en el tiempo. Pero bueno, si hay minutos después, Daniela lo dirá, podemos retomar esa pregunta. Adelante, Daniela, por favor. Gracias Marcos. Bueno, y gracias nuevamente a José Luis, a Marcelo y a María del Pilar por sus intervenciones y también por explicarnos un poco más desde su experiencia, desde la implementación de las herramientas que ustedes han hecho día a día desde sus empresas prestadoras, cómo poner en práctica la integridad, ¿no? Porque creo que hemos desarrollado estas herramientas, pero como lo decía José Luis, Marcelo y María del Pilar, a veces las herramientas existen, pero cómo se implementan el día a día en las actividades de cada organización es lo que creo que da un poco más de realidad a este tipo de espacios. Lamentablemente nos quedan solamente 6 minutos para terminar la sesión, entonces también me gustaría seguir con el panel y tener un poco más de sus insights sobre cómo hacer estas herramientas y estas prácticas sostenibles a largo plazo. Pero hemos recibido un par de preguntas por el chat. Me gustaría que pudiéramos resolverlas y seguiremos haciendo un follow-up de esta sesión, tanto con ustedes como con todos los participantes, en los cuales podremos compartirles toda la información, las herramientas que tenemos disponibles y claro que las experiencias de tanto sea Querétaro como de AISA como de CEDAPAL y cómo están ustedes posicionando la integridad en todas sus operaciones. Entonces, para esto voy a pasar a inglés nuevamente para hacer las preguntas, ya que fueron entonces en inglés. So Marcelo and Barbara, we have received some questions in the chat, and I would ask you to answer them. Marcelo, I don't know if you would like to start.
The question is, the information about water corruption costs have been known for a while now. How or where it is being used to inform and engage the general public in this issue, and when users are part of the problem as well, and which national authority is doing it. So Marcello, I don't know if you want to start, and then maybe Barbara, you can complement. Okay, in 3 minutes, it's a pity we have a little time because it's a very interesting question. A couple of things come to mind. First of all, water corruption costs, yes, they are known, but not as well known as we think. We recently did a publication, and actually we had to struggle to find a very strong and justified studies proving a real corruption cost. Why they are important? Well, first of all, I think they're important to evaluate which policies or action can address them and can decrease the corruption cost and prove it in a quantitative way. So this is key. And it's also very important to know them to justify the development of tools. There is demand for them. With all this information, what do we do? Well, first of all, as I said, it's very important to talk at all levels. It does create a momentum in the whole ecosystem. Very important. As the person who asked the question said, users and utilities can be the problem, but also they can be the solution. And also that's very important. The issue of championship, very important. The issue of creating these dialogues at all levels is also very important to strengthen movements of integrity from the bottom, from the top. And all this goes back to knowing exactly what you are talking about, corruption costs. So Barbara. Thank you. Very briefly, because I know we're virtually out of time, I just want to add to that to say that the 15% that Marcello talked about is financial costs. The actual costs of corruption are hugely, hugely more than that. There are economic costs, there are social costs, there are environmental costs. There are ongoing costs. I mean, if there's corruption in the building of a big piece of infrastructure, it is likely that there will be implications for the operation and maintenance costs of that infrastructure over the lifetime of that infrastructure. Actually, the 15%, we need to be very conscious that the 15% is financial costs. We have not even begun to put figures to the real costs, which are so much bigger than that, and which really impact generally on the poor, the hardest, and they carry the burden. So that's just to say that let's be very aware when we talk costs, we're talking immeasurably higher costs than the 15% of financial cost. Thank you very much, Barbara and Marcello, for this brief explanation. We are unfortunately running out of time, but thank you very much to the Inter-American Development Bank, our partner convener in this session, but also to Aquarating with Francisco, that has very well explained this focal analysis that we have created together, and also to our partner utilities, with whom we are working very closely in Latin America, and with whom we are very proud with all the efforts that you are already implementing in terms of fostering integrity, to CEAPAL, to CEA Querétaro, to AISA, and Marcos as well, that has been working with us in all the things we have been doing. And thank you very much for all the participants. We will be very keen to continue the conversation, to share with you all the information and the tools. And then you have our contact details. We will also send them through the chat in case you will have further questions, or in case you would like to discuss further about these topics. Thank you very much for your time, and wish you all a very good evening.